use it, don't lose it, don't let it confuse it. Only then you'll be God. Feel like, that. Sueño hecho realidad. Estuve acá en la sede del 4K, ahí le hice las imágenes y estuvimos acá, ¿verdad? Y era que para mí eso es algo pues nostálgico, estar en este lugar tan bonito. Ver todo esto, lo único que han cambiado es el techo, pero lo demás está todo igualito. Cuando empezamos a ver los videos, cuando empecé a ver, pues acá solo no estaba ese pasillo, antes era solo un cerro ahí, y ahora pues está esa barra ahí, pero aún así hay bastantes recuerdos. Pero vamos ya, porque ya ratos que venimos acá, ya ratitos que por pasar el video, pues que le puse así, lo corté. Miren, El Salvador 4K, el papá de los canales, porque muchos dicen, ah, no, que bueno, vendo mío, que este que el otro. Pero este canal fue el primeritito que salió. Y él fue el que guió casi todos los canales que existen ahorita. Pues han agrandado bastante este lugar. Antes aquí venía solo la callecita desde Posto para acá, y ahora miren cuánto es todo esto de la sede del 4K. Sí, ahí está mi chofer, el que anda conmigo. ¿Ah? ¿Le gustó? Jonathan. Ajá. Una persona de corazón, de servicio acá en El Salvador. Y lo bonito es que nos dio la oportunidad de conocer, y andamos tranquilos acá en este espacio que Dios le ha permitido pues realizar. Vea que amable, va. Sí, se le ve que es una persona carismática, muy alegre, como se ve en los videos. Y pues también apoyando ahí a nosotros los chapines, especialmente a Polo Ambrosio, para que sigan el canal, amigos, aquí viendo pues este lugar de este youtuber de acá de Salvador. Ajá. Se le conocen como El Salvador 4K, conocido su canal, y ahora nosotros pues tenemos la oportunidad de estar en este lugar. Gracias, Polo, porque andamos en la tarea, pero también andamos conociendo, y eso también, porque es el primer vez que lo conoce. Usted no sabía quién era él, ni no, con no, qué se dedicaba, de qué se dedicaba, ni nada de eso. No, pero estamos viendo que tiene un lugar muy bonito y muy especial donde ha trabajado, se ha dedicado acá a arreglar y dejar un panorama distinto en este espacio. Sí, sí, como le digo, que él se ha dedicado mucho a dar ayudas. Él, la más necesitado, él siempre trata la manera de ayudarlo, y más que todo a nosotros los canales, que él no tiene envidia, pues. No, es bien tipo en ese espacio, yo lo admiro también, ¿verdad? Que él ha crecido bastante, y porque solo la propiedad que vemos aquí alrededor, vemos que pues ha sido bendecido, ha crecido, y pues nos ha dado espacio de poder venir y sin ninguna dificultad estamos acá. De hecho, nos invitó a almorzar, comimos acá muy,
tranquilos, muy ricos también. Un grupo de jóvenes, señoritas que trabajan con él. Es un trabajo fuerte y ahí pues es calidad. Nosotros pues sí. Seguimos acá con Pablo Ambrosio, también sigue el canal. Sí, no, nosotros pues, eso, nos propusimos eso y él me dijo, pues venga, vamos a ver qué hacemos aquí. Incluso anduvimos tocando ahí lo que es... Se fue a la banda. La banda. A la banda rítmica, se ve Polo, ya lo van a ver ahí en El Salvador 4K, lo van a ver ahí. En El Salvador 4K. Nosotros lo quisimos grabar eso, como es primicia de ellos y son videos de ellos. Lo quisimos grabarlo, pero la verdad estuvo bien bonito eso, la banda. Todo con charolas, las que agarramos ahí. Hasta... Bajaron fuerte, nosotros nos dieron la tarea de entregarles agua pura. A todos los participantes de la banda. Ajá. Y Polo fue uno de los de la banda. Me tocó que traerle ahí todo. Ahí ven el video. Sí, ahí van a ver todo. Las locuras que hicimos ahí en el video. Y que no, son cosas bonitas que uno pues comparte con los amigos. Yo casi no soy muy así de ambiente, pero hoy me tocó. Y vea. Eso es algo, algo espectacular, como les digo. Pisar nuevamente tierras salvadoreñas. Y más pues la sede del 4K. Nosotros pues ya ahorita vamos a dejar camino. Son 4 horas que vamos a manejar desde acá. Ya he venido varias veces. He venido en 2019 la primera vez, 3 veces, 4 veces con esta. Y hasta ahora pues pude grabar con ellos, ya que la vez que yo vine, pues iban para México, no pudieron grabar. Pero hasta ahora se dio la tarea de poder hacerlo. Y como ellos pues pasan ocupados también, no puede uno pues estorbar. Cada quien tiene su tiempo y cada quien pues sabe lo que va a hacer. Aquí les voy a enseñar qué maravilla. Ese es un jardín bien bonito. Yo cuando me sacaron el video pues no quise grabar. Tuve que grabar en ellos, ahí lo van a ver ustedes. Y pues si quieren suscribirse a mi canal pues lo pueden hacer, ya que nos ayudan a mucho en eso. Aquí. Todo esto está chulo. Con sacrificio, valor, se hace todo, la mayoría de cosas. Sí, amigos, pues muchas gracias por ver este video. Dejan pues siempre editando la mano ahí con los me gusta, que eso es lo más importante para nosotros, pues. Para poder seguir adelante y poder crecer siempre en esta plataforma de YouTube, que esto pues se invierte tiempo, se invierte dinero, se invierte por muchas cosas, ya que la primicia para ellos la van a tener con el 4K, el video que nos sacaron ellos, esperando pues que les guste. Y ya saben, pues siempre echándole ganas a todo. Así que como yo dije que quiero cruzar fronteras, con la ayuda de Dios y la ayuda de ustedes, pues se va a lograr. Así que vamos.